Sigamos con los WhatsApp. Eh, mucha gente ha criticado al señor Casado, le criticaba abiertamente de que le tenía envidia a la señora Ayuso, de que no supo capitalizar a Victoria. Eh, también se le criticó mucho su distanciamiento digamos con señora Bascal, al cual le atacó de forma brutal en esa moción de censura. ¿Usted cree que Casado tendría, tenía margen de movimiento? Eh, para haber de alguna forma llegado a un acuerdo con la presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Y tendría que haber sido más suave mejor con el partido más a la derecha de vos? Bueno, sobre, respondiendo a lo primero, lo describo con todo lujo de, mi, de detalles en mi libro. Vamos a ver, casado, sí, eh, casado, mmm, casado estaba hasta la raíz del cabello de los insultos y la opa hostil que desde vos se estaba lanzando constantemente. Constantemente. Y hablando con el presidente del Partido Popular Europeo, que es decisivo para el Partido Popular en Europa, el polaco, ahora ya hay otro, ahora ya hay un alemán, Manfred Weber, poderosísimo el tío, le habían dicho: con esto ni a misa, ni a rezar el rosario, ni las jaculatorias. Y él. Dice, bueno, estoy harto, pues estáis atacando, ahora te vas a enterar. Llevas 18 años comiendo de nosotros y todas esas cosas que le dijo. En cuanto a Ayuso, Casado siempre la consideró que estaba en deuda con él porque él la había puesto frente a la opinión de todos cuando era una desconocida. Pero fue creciendo y al final, y muy influido por el secretario general, muy influido por el secretario general, decidió tenía sus celos y sus cosas. Eh, y al final... pues Es muy influido porque, lógicamente, eh, lo que Casado es, hace una tribulación, digamos, contra Dios, prepara, digamos, una, un espionaje en el cual sacan se saca de la manga una supuesta corrupción para atacar directamente a la presidencia sí, de un, bueno, eso de su lo describo partido. yo. ¿Cómo se produce todo eso? Yo creo que por primera vez lo describo yo porque he tenido la gran fuente del gran investigador que es Esteban Urreitieta, que me ha contado cómo fue todo. Incluso aparecen dos periodistas, uno de ellos, no sé es si amigo pero muy conocido de, de José Vera, ¿no? Joaquín Vila. Aparece ahí y tal. Y luego otro periodista que había trabajado en el confidencial conmigo que es el primero que llama a la agencia los han dicho que no pero... intentaron pararlo tanto desde Génova como desde la puerta del sol eh, eh, Rey Tieta mantiene una conversación con rodríguez y cuando le, le enseña lo que tiene del espado, le dice, por favor, no publiques eso. Y le dice, joder, pero coño, si se meten con vosotros. Y entonces Rodríguez dice, bueno, sí, pero este es mi partido en el que yo he hecho toda mi carrera. ¿no? Y esto significa la voladura total de todo esto. Pero aún así, el, el Reichieta, y en honor, tengo que decir, del director de entonces del mundo, Francisco Rosell que se mantuvo con un par frente a todas las presiones para que no se publicara.